De lo que estamos hablando, pero hubo un hubo un cambio muy importante a partir de la, de la venida de la democracia, ¿no? Con todo lo que significaba en este país la democracia. Y gracias a Dios se cumplen 40 años ininterrumpidos de eso y Dios quiera, este, no se interrumpa nunca más, porque eh, se sigue negando, ¿no? Eh, se sigue eh, hablando incluso de estupideces y de cifras como si fuera numeral el tema y acaba mucho más que eso, por supuesto no son este, son la cantidad que se habla, ¿no? Son, es, y que no se puede saber hasta creo que son más porque Sí, sí, por eh, eso números simbólicos tal cual eso, tal cual. ¿no? Entonces, lo importante es que siempre hay artistas hay un, y trabajadores de la cultura y comunicadores sí, eh, no ejercitando eje la memoria. Esa, exactamente porque eh, Estamos en un momento complejo también y mucho payaso dando vuelta, que habla pavadas este y que la gente muchas veces cansada... ¿Pavadas? No tanto no diría pavadas, porque cuestionan no, son las mentiras. libertades y los derechos humanos, así que es, es no, grave. Claro, claro, pero digo, para la gente que, que está cansada a veces sí, y claro. lo sigue, bueno, seamos prudentes porque nos podemos meter en un... No Tal cual. ¿Y qué posición tuvo el rock en, en esos tiempos oscuros, Javi? Bueno, eh, o alguna anécdota que te acuerdes. Eh, recién hablamos en el corte. Yo cubría, de... por ejemplo, bandas y una de las bandas que fue eh, insignia para mí en ese meses también era Divididos porque era el desprendimiento, de, el desprendimiento de, de sumo Bueno, cuando muere Luca Prodan eh, en el 80 y en el 86. En el 87, me parece 22 de diciembre, eh, Sumo queda desmantelado y se forman las pelotas uh -huh. eh, con Dafuncho a la cabeza y Alejandro Sokol también, que formaba parte de Sumo, fue uno de los fundadores. Y después eh, Superman Troglio eh, creo que llega a formar parte de, de la movida del comienzo. Y después cuando se termina, eh, Moyo y Arnedo forman Divididos. Yo fui eh, para las revistas a cubrirlos un montón de veces. Una vez me tocó este, eh, estar con ellos trabajando para una nota. Me llama mi jefa en ese momento de la, de la revista y me dice: llama al productor de, de divididos. ¿Lo puedo nombrar? Sí, claro. Se llamaba Rubén País. Uh -huh. Y comunicate con él. Estamos hablando, eh, no había celular, ¿eh? Claro, no sí. Había, sí. Estamos hablando de Era 1900, la famosa agenda de productor o de el teléfono de tu casa y arreglate. Es más, yo trabajando para la revista los viernes, eh, mi jefa me decía, bueno, este fin de semana, ¿qué vas a cubrir? Y agarraba el suplemento, sí. Claro, de Clarín. De clarín. Y ahí tenías. Todos los shows del fin de semana. La Entonces cartelera. Decía, el sábado, este. El, como el Prode, ¿viste? Sí, el, sí. El, el El viernes, este. Este. Parece hoy. Eh, increíble. Entonces, voy a ver a Divididos. Y lo llamo Rubén Páez. Presentaban acariciando áspero. Habían wow. terminado de grabar. Hacía. Eh, horitas. Acariciando áspero. Recordemos, es el segundo disco, Divididos es el que para mí los catapulta sí, a hacer éxito. lo que... Masivo, lo que ¿no? Sí, porque venían de 40 dibujos allá en el piso, que es un discazo, pero acariciando lo áspero que estamos escuchando de fondo, este...